Queridos amigos del canal de YouTube, del canal de Facebook, otro alegando más. Ya estoy perdiendo la cuenta de este formato. Esta vez, gracias a la mediación de mi amigo y compañero de trabajo, Pedro Izquierdo, el maestro Pedro Izquierdo, timplista, pues esta vez he podido cumplir, gracias a él, un sueño que tenía desde hace mucho tiempo. Muchos años hace que quería conocer los creadores, a las personas creadores de los famosos timples Kima. Me encuentro en el taller con el propietario de la marca, don Manuel Alonso Trujillo, que, insisto, quería conocer, tenía la intención de conocerlo hace muchos años, desde que unos alumnos, allá por los años 99, 2000, me hablaron de él, en este caso de Kiko y Manolo, que eran las dos personas que construían los timples, y han ido pasando los años, y por una cosa o por otra no había tenido oportunidad de conocerlo. Y hoy me encuentro aquí, ya digo, gracias al amigo Pedro Izquierdo, en compañía de don Manuel Alonso, que se ha prestado a alegar conmigo un rato de toda la historia de los timples. Muchas gracias por recibirme, don Manuel, buenos días. El gusto es mío y buenos días también. Bueno, pues ya digo que hace mucho tiempo que yo añoraba pues poder visitar este sitio mítico, digámoslo así, este taller que encierra pues los secretos de unos constructores, Kiko y Manolo, en este caso ahora ya es don Manuel nada más, porque Kiko se ha jubilado, se ha retirado, y nada, yo pues estoy muy gustoso de estar por aquí. Me gustaría hablar con usted pues de la historia de los timples Kima, ¿no? Hay una primera historia tan bonita que usted ha contado de la primera incursión, sí, ¿no? Sí, eso fue en el garaje de aquí debajo de un primo mío. Estábamos una tarde de trabajar, pues en esa época yo me dediqué a la colocación y no estaba en el taller, porque yo tenía el taller viejo, que era un poco más estrecho que este, en el mismo sitio, ¿no? Pero lo tiré y entonces hice este. Y en esa época es lo que lo tiré, hice este, con los permisos del ayuntamiento de autoconstrucción de la época. Entonces ya pues estuve un tiempo trabajando en la colocación, en la carpintería de colocar en las obras. Y entonces llegué de trabajar y uno de el guardián de ahí de récord me dice, oye, ¿tú eres capaz de hacer un timbre? Y digo, yo qué sé de eso. Dice, coño, si tú eres carpintero tienes que saber. Y digo, oye, porque yo sea carpintero voy a tener que saber de todo. Entonces estas cosillas que me... Usted le dijo que de madera era, ¿no? Sí, que por lo menos sí, de madera era. Digo, de madera es, de madera, sí. Sí, 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 se arro yo estas cosas, ¿no? Dentro de mí. Y cogí, empecé a hacer uno, vi uno que tenían ellos allí. Lo miré, era muy parecido al Le tomó medidas y todo eso, ¿no? ¿O fue nada más que de mirar? No, bueno, no, le cogí la plantilla. La plantilla. Fue plantilla robada. No, no me acuerdo de quién era. Porque antes los timbres, pues en esa época no le daban ni importancia. Algunos no tenían ni etiqueta. Nada, ni etiqueta. Ni sabía ni uno nada de quién de era. Era. Ni nada. Sí. Entonces yo dije, bueno, bien. Y entonces lo marqué en un cartón para las curvitas y ese rollo. Y entonces empecé a hacer uno. Costó, rompí más madera. ¿Y ese timple lo tenemos aquí? Sí, sí. Lo tenemos aquí, que lo vamos a enseñar. Ese timple... No sé si este timple ya ha salido a las cámaras alguna vez. Bueno, un chico que es timplista, le ha sacado alguna fotografía. Ajá. Y que no nos gusta señalar, no, quién es, ¿no? No, no, don Pedro decir, Izquierdo. Don Pedro Izquierdo, no quiero decir quién es, para que no se ofenda. Pues esta, este es el principio de la historia de los timples Kima. Y esto es lo que salió. Y a partir de ahí... No, lo dejé porque fue una cosa... Y estuve unos 10 años que no... Ya, unos 10 años que ni me preocupé del timple, la verdad. Porque no se le daba importancia prácticamente. Un timple
era nada más que para furrunguear en la parranda y fuera. Y entonces lo dejé, ¿no? Porque fue, pues lo hice por sí, tal. por... Yo tenía mi trabajo, ¿no? Claro. Ya después ya cuando terminé el salón, pues ya me vine aquí, tenía unos trabajos, yo me dedicaba a hacer muebles nada más. Y entonces Kiko, mi socio, tenía un taller al lado, un poco más allá, viejo ya, que se estaba cayendo y tal, y le dije, ¿por qué no nos ponemos juntos? Y él se dedicaba a hacer a un decorador y a una tienda de tapicería, pero que era el por mayor, hacerle los armazones de madera. Yo dije, coño, pero a ti te hace falta que echen una mano, porque uno solo, un carpintero solo es un criminal. Claro. Eso sí, no sí, puede, porque se tienen que ayudar uno a otro. Eran muebles, tableros, claro, madera, sí, sí. El tablones también, para, ¿no? En fin, entonces nos pusimos juntos. En el barrio no nos ponían, sino decían, vale, este colombo, porque yo era un poquito mala uva, me cabreaba de nada, era viva la vida. Bueno, llegado a este punto quiero hacer un paréntesis. Este señor me cae a mí muy simpático y, a ver, mucho más que eso, no sé cómo explicar el cariño que yo le tengo y él no lo sabe, solamente de una conversación que tuvimos el otro día. ¿Por qué? Porque tiene una forma de expresarse, una forma de hablar, un humor. Y el otro día decía yo, cuando escribí sobre él, que es una especie en vías de extinción. Porque bueno, conserva el humor chicharrero, el humor socarrón, la forma de expresarse, los vocablos. Y yo, claro, eso lo recuerdo de mi niñez. Y a las personas que más cariño le tengo yo de mi vida, familias y amigos que ya no están entre nosotros, pues... Me recuerda a don Manuel a todos ellos, ¿no? Hago este paréntesis por lo que dice de la mala uva o de la forma de ser, etcétera, que es realmente una persona de las de antes. Y a esta forma de ser, humor, vocablo, etcétera, va aparejado también pues la seriedad de la gente de antes, que una cosa no quita la otra, la palabra dada, el concepto del honor y del amor a la familia, la solidaridad, etcétera. Y todo eso está en vías de extinción y está representado por don Manuel hoy aquí. Bueno, disculpe el paréntesis, pero lo tenía que decir. Me estaba contando que sí, que cuando se unió, que le dijo, venga, entonces nos unimos. El trabajo ese de los armazones y eso fue un trabajo bastante fuerte. Y entonces lo teníamos todo el año. Ajá. Entonces los muebles... Y usted aparcó un poco los muebles. Y entonces, claro, aflojaba un poco el armazón, ¿no? Entonces me hacía cargo de algún mueble, le decía, con tiempo, porque... Pero después, cuando ya llevaban una semana, que no veían, que no se lo adelantaba, se ponían con películas, claro. Y entonces yo decía, hay que buscar algo que sustituya, que sustituya periodo esto para periodo vacío, de ruedas, sí. Que estemos haciendo algo y, claro. y no nos estén empujando por detrás. Entonces, y se acordó de los timbres. Entonces, un día comentándolo con mi primo, que ya murió, Francisco Gutiérrez Alonso, que ese fue el que nos embulló a hacer los timbres, fue el que dice, oye, ¿por qué no haces timbres? Yo qué sé de timbres, tú hiciste uno una vez. Que es el de Salomé, de la hija, la niña. Que es este viejo, que ella, cuando yo a Pedro el otro día decir que había una subasta por él, me dio un codazo y me dijo, oye, no estarán hablando de mi timple, ¿verdad? Y entonces digo, no, ese no, ¿cómo va a ser esto? Esto es otro. Y entonces él me embulló y, pues vamos a hacer timple. Y entonces empezamos ya a mirar. A mí me cayó un vidrio. De aquellos que eran de cinta, que se pegaban todo y arrastraban, de eso, de uno que le hacían la guitarra a John Williams, el guitarrista. Ah, debe ser de Greg Smallman, el australiano. Exactamente, sí, sí. Y estaba tenía el salón como en un monte, sí, 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 que sí. Pues se vio, y entonces le vi unas tapas con la eso virada arriba, y vi la. Porque yo no le ponía armónico ni nada. El sistema es Mormon, el lattice brass.
que es lo que yo llamaba la cachita muñeca. Traducido en canario, ¿no? Ahí fue donde lo vi. Digo, ahí, si eso ahí funciona, si uno de los chiquititos tiene que funcionar. Está aquí. Bueno, pues, entonces, ¿se le podría así bautizar así, la cachita muñeca? Sí, le puse la cachita muñeca porque llegó un amigo mío que no era nada de esto, de timple ni nada. Así. ¿Lo vio entretenido con eso? No, lo vio hecho ya, ¿no? Hecho. Y dice, oye, ¿y eso qué? Digo, estos son pagacitas de muñeca. Y se quedó casita de muñeca. Está bueno, bueno. Porque yo dije, ha interesado que no interese, pues toma. y a través de ese primer vídeo empezó a... Ya a poner armónico. Pero ya, llevaba tiempo que empezamos a hacer timples, con, como le dije antes, con el primero. Para doblar, el primero que tuvimos fue una lata de aceite. Eso sí está bueno. Con un soplete dentro de gasolina. Y ahí rompíamos un montón, pero sacamos. Como yo le dije antes a don Manuel, eso se llama buscarse la vida, ¿no? Sí, no. Hacer la herramienta sobre la marcha. La forma de. Un soplete y una lata de aceite. ¿No? Una lata de aceite escachada, la doblamos bien. Bueno. Que Kiko para eso era un artista. Sí, para las latas. Para cosas de mecánica y eso. A muchas veces le venían allí al taller y le decían, oye, dijo, tú me haces. Y yo, sí, y se ponía a arreglar un coche. Y, oye, ¿qué pasa? Ay, Dios. No esperaba pasármelo yo también en la entrevista. No. Pues qué bien. Ya. Ya. Pues mire, él que lo cuenta con tanta sencillez y con tanto humor. Ese humor guillarrero del que yo les hablo, pues claro, él lo cuenta de una manera muy sencilla, pero es que los timples Kima, con ese comienzo tan, digamos, de casualidad, poco por las circunstancias que se fueron dando, pero bueno, timples Kima, a partir de ese momento se convirtieron en un referente. Han sido los timples referentes de las últimas décadas, porque gracias a ellos, pues el timple pudo evolucionar hacia un instrumento más moderno, más completo, con mejor sonido, etc. Claro, todo eso también gracias a la labor de los pejigues, como decíamos antes, ¿no? Sí. Que entre el pejigue mayor podemos catalogar a Pedro Izquierdo, ¿no? Que es el más exigente. Entonces esa colaboración entre el artesano y los timplistas ha dado lugar a una evolución tremenda de estos instrumentos. Yo tuve la suerte, ¿no?, de, aparte de mi primo, que era el que empezó al principio a probármelo, me decía, oye, esto hay que sacarle más, esto tal, a ver si lo hacemos sonar más. ¿Estamos entonces, hablando de Osquita? No, después Osquita fue el que vino. Y entonces Osquita lo que quería. ¿Quién era su primo? Mi primo murió el... ¿El que me nombró antes? Sí, vale, ese no lo conocí. No, murió hace 4 meses. Y él fue el que no los empujó, empujaba. Decía, hacer timple, eso no, pero empezamos, le fuimos cogiendo el gustillo, empezamos, no le poníamos armónicos ni nada en esa época, sino lo hacíamos de sí, con dos refuerzos bajo la tapa y ya está, ¿no? Nada más que las dos piecitas de la boca, de la boca para que aguantara la boca, madre. Eso es lo único que le poníamos dentro. Y los taquitos, todo, después ya empezamos a hacerle cambios, ¿no? Y más cuando ya empezó a venir Oscar, que quería más fuerza, no, a ver si le sacamos. Y entonces después me apareció Benito por aquí. Y... Estamos hablando de grandes timplistas, de Oscar, que... conocido en el mundillo del folclore como Osquita, al que yo le tenía mucho cariño y mucha admiración, de Benito Cabrera, de Pedro Izquierdo, de tantos otros, ¿no? De Francisco Llanes, que también venía por aquí, Ruimán y otros muchos que no sé. Sí, y Bercé y todo lo... Yo siempre una vez vi a Bercé en un concierto que iba a dar y no sé qué me dijo. Y le dije, ya no tienes el timple mío y tal. Dice, no, ahora estoy con este. Digo, pero yo el gusto que me doy es que todos ustedes salieron con mi timple para arriba. Tiene razón. Pues, es una verdad como un templo, es así. Digamos entonces, que en esa época marcó a
una época de esplendor en el timple, ¿verdad? En los timplistas, sí, porque veníamos de una generación más antigua, de Rojitas, de Aldana, de que eran grandes, grandes, Argelio, Argelio Roja, era Aldana y otros muchos, ¿no? Que eran grandes, pero bueno, digamos que posteriormente vino una camada de timplistas que lo hicieron evolucionar, ¿verdad? Los tres timplistas, como se decía. Y Kima está ahí presente en esa evolución, y na, no solo presente, sino que protagoniza esa evolución. Sí, señor. Sí, señor. Y mire, y para la cuestión, parece una anécdota lo que me contó antes del soplete y de la lata de aceite y tal, pero se me ocurre sobre la marcha una pregunta. Porque, bueno, salvando la distancia, yo tengo también mucha afición por este mundo de la madera. ¿Cómo se conseguían las herramientas y las maderas en esos años? Bueno, porque no había internet, que no había... ¿Cómo se conseguían buenas maderas? Yo, como era carpintero, bueno, lo que se conocía aquí para las buenas maderas era el morar, el ciprés, los árboles autóctonos que había. Sí, los árboles de aquí. Era lo que usábamos nosotros. Y me imagino que cuando se enteraban que en una obra o lo que fuera, iban también, ¿no? Cuando remodelaban una casa antigua o tiraban un árbol. La verdad es que como lo nuestro no era lo principal, no era el timple. Las iban consiguiendo. No nos preocupaba. Es que yo he oído historias de mayores que estaban atentos a las obras de las casas antiguas, a ver si conseguían algún listón, algún mueble viejo y tal, y de ahí iban sacando instrumentos. Bueno, muebles viejos sí solían coger para las gavetas, sobre todo para las tapas. Las pero usado, yo lo que le ponía a las tapas antes de conocer ya más esto, que fue por mi primo, el que me apareció un día con un juego completo de Palo Santo, la tapa de cedro, el diapasón de ébano. A eso me refería yo, que madera que no son de aquí, ¿cómo las conseguía? Eso ya después empecé a comprarlas en la Casa de la Guitarra. Ya, que las mandaba. Y después ya, cuando con el tiempo que ya nos enteramos. Y después ya directamente. Entonces, de Barbera ya en Valencia. Entonces ya mandamos a buscar madera y ya no nos preocupamos ya. Y la cuestión de herramientas pues también es un poco como complicada. Éramos carpinteros, pues teníamos la herramienta. La herramienta de banistería y de así. No hace falta otra. Ya. Pero lo único, el este de... Algunas cosas específicas como la resistencia, el calor, ¿no? El calor, eso, que lo hicimos nosotros, Kiko Fuerte lo hizo. Lo hicieron ustedes. Un día lo dejó. ¿Lo hicieron ustedes? Un día dejó uno de los cables rozando en el hierro. ¿Y le daba corriente? Mojaba la madera y yo decía, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y volvía de... Oye, esto da corriente. La corriente. Coño, ¿verdad? Intuyo. A desarmarlo para que se enfriara, a ver qué era lo que pasaba. Intuyo que en este local, que en este taller han ocurrido unas anécdotas y unas bromas. Bueno. por cómo lo está contando usted. Oye, me daba corriente. El primero no me daba cuenta. Me quemé. Tocaba este coño, pues no me quemé, que esto da corriente. Señores, este ratito está valiendo oro, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. O sea que aquí dentro, pues, además de trabajar, se han pasado buenos ratos. Buenos y malos ratos, supongo. Hombre, también. Pero... Y después yo que era un que me cabreaba por nada. ¿No? Nos pusieron que durábamos 3 meses en la asociación y nos jubilamos. Bueno, eso es lo que tienen también. Dice que los polos opuestos se atraen. No, él Kiko es un hombre... Más tranquilo, más apaciguado, claro. Si hubiera sido también una mecha, pues entonces sí que no duraba ni... Esto no hubiera durado ni... Bueno, pues desde aquí aprovechamos, ¿no?, para mandarle un saludo a Kiko. Sí. Bueno, y el otro día le concedieron un premio muy importante en el segundo foro de folclore de Atlántico hoy. El amigo Pedro Díaz, que es el organizador, una persona, Pedro Díaz, que está haciendo una labor inconmensurable por el folclore, tiene el programa Tradición y Folclore y también escribe y participa en el periódico Atlántico Hoy, el periódico digital.
y organizó por segundo año consecutivo un foro sobre el folclore, y en ese foro fueron premiados, a ver si los recuerdo bien, María Mérida, Añate, el grupo Añate de la Victoria, y Timple Esquima en la persona de don Manuel Alonso Trujillo. Me imagino el orgullo, ¿verdad? Hombre, y lo contento que se sintió. La verdad que yo no soy muy lloroncillo, pero se me atragantó un poco. Hombre, es que es reconocer tantos años de sacrificio, tantos años de trabajo, reconocerlo como se debe. Y que nosotros no le dábamos importancia y por lo visto estábamos haciendo algo y la tiene y mucha. Que valía la pena. Claro que sí, claro que sí. Claro, nosotros después ya, cuando ya hicimos ese de Palo Santo, entonces ya al probarlo ya notamos la diferencia de las maderas. Claro. Porque el morar, el ciprés, el nogar, más o menos sonaba, para la época sonaban bien, ¿no? Porque todo el mundo le gustaba Palo. Y entonces cuando bueno, aquí ahí. Sobre todo las tapas cuando son de calidad. Claro, pues yo le ponía oveche. Esa madera no la conozco. Oveche, eso es una madera que la llaman madera de Barça también. Ah, sí. Que sí, es sí. Para el modelismo de sí, las piecitas y todo eso. Pero ese de oveche es nombre canario, a lo mejor. No, es la madera. Sí, se llama así. Llamar, no es canaria. No, me refería si el término oveche. No, era la madera, se llamaba oveche. Ah, ya. Porque yo la madera de Barça sí la conozco bien. Pues es oveche. ¿Y hacían tapas con eso? Por ahí, difícil, tengo, por ahí tengo un tablón todavía. Pues hasta difícil de manejar es, ¿verdad? Esa madera. Porque porque es muy finita, es muy suavita. Sí, y entonces la podía uno dejar. No, me refiero de manejar, de que se salten estillas y tal, para bueno, llevarla. Bueno, porque es muy delicada, madera, ¿verdad? Todas son delicadas, el cedro, bueno, en el argot la llamamos cedro, pero es pino rojo. De pino rojo, sí. Esa es... Se rompe de... Se rompe de cinco, nada más que... Se rompe. Pero claro, el oveche era, yo creo que era un poquito más compacto. Ah, sí. Sí, yo creo que por lo ¿Y menos. Y le sonaban bien esas tapas. Bueno, comparado con esto. Claro, no tiene nada que ver. Claro. La diferencia fue notable. Yo es que es la primera vez que oigo eso de madera de balsa en las tapas armónicas. Ah, no, antes, pero, antes poníamos. Sí, lo que surgía, claro. Sí, lo que si encontrábamos. Gaveta, rabieja, pues por eso era el comentario de antes. Esas maderas, pero. Sí, sí. Y nosotros, como comprábamos madera de pino finlandés y eso para los armazones y eso, porque eran como decoradores y darían las cosas buenas y bien hechas y eso, de maderas buenas, ¿no? Entonces comprábamos y entonces cogíamos que cuando venía algún palo que tenía las vetitas. Rectita, lo aprovechaba. Rectita, decíamos, esta punta para tapas de pueblo por ahí, ¿dónde lo que es? Después había otro primo mío que me las cogía y se me las llevaba porque las quería para hacer tablas para picar. Y yo decía, pues, yo tenía aquí escondida, Mingo estuvo por aquí y Mingo se las había llevado. Vaya, pero era... vaya. Pues nada, yo insisto en lo contento que estoy de haberlo conocido. Esta entrevista seguro que va a tener mucho éxito porque están conociendo a una persona muy singular. Sí, no hemos hablado de Timple, pero hemos hablado. No, hombre, a mí me gusta esta conversación porque así la gente se entera de una trayectoria muy importante, contada con mucha sencillez, pero una trayectoria muy importante de don Manuel, ¿no? Y en este caso también del compañero que estuvo aquí en el taller, Kiko. Bueno, y últimamente siguen en la brecha, ¿no? Va haciendo cositas. Sí, voy haciendo, entreteniéndome, porque muchas veces ya al par de horas, a las 11 por ahí a los pies, ya no los aguanto. Sí, que es más un entretenimiento que... Sí, sí, la verdad que sí. Está bien, está muy bien. Se entretiene uno y no está uno todo el día, que si la tele, que si el ordenador. Bueno, pues ya que hemos tenido la suerte de hacer esta entrevista a través de Pedro Izquierdo, pues yo le voy a pedir a Pedro Izquierdo que toque alguno de sus instrumentos
Y así vemos en in situ, ¿no?, la calidad del sonido. Que no se va a ir de rosita. Bueno, pues que toque Pedro Izquierdo un poco y luego nos despedimos, don Manuel. Esto ha sido maravilloso, la conversación esta. Pedro, te...
Bueno, señores, pues tras esta exhibición del compañero y amigo Pedro Izquierdo, del gran timplista, con los timples de Don Manuel, los timples Quima, con una contra que desconsoladito estoy, y a ver si me vuelvo un poco loco y me la llevo para mi casa, con una contra magnífica y con este timple magnífico, después de esta exhibición, pues no nos queda otra cosa que despedirnos. Darle las gracias a los dos, sobre todo a Don Manuel, por haber invertido pues media mañana aquí con nosotros. No, hombre, nada. Pero lo hemos pasado bien, hemos pasado sí, un buen ratito. He recordado cosas que no me acordaba ya. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, muy agradecido, encantado de conocerle, encantadísimo. Ha sido un placer, un honor. El honor es mío. Y en nombre de los seguidores, de los amigos del canal y del perfil de Facebook, le doy las gracias por este rato tan agradable que nos ha hecho pasar. También lo he pasado yo bastante bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bien, gracias. Hasta luego. Gracias.